Una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 01126-2011-HC/TC de septiembre de 2012 precisó el derecho a la propiedad territorial y el respeto a la autonomía de las comunidades nativas, específicamente de la comunidad nativa Tres Islas, integrada por pueblos indígenas Shipibo y Eseja en Tambopata, Madre de Dios. Además, anuló una resolución judicial que vulneraba la autonomía comunal y la propiedad territorial de esta comunidad ubicada en Tambopata, Madre de Dios, que sufrió de tala ilegal, deforestación, deterioro del medio ambiente, la muerte de aguajes, plantas, peces, aves y animales, debido a la actividad de la minería ilegal, siendo el primer pronunciamiento de un órgano jurisdiccional nacional sobre el tema de la autodeterminación indígena. Pero la decisión del TC no fue cumplida, por lo que en el 2015, tras una apelación de la presidenta de la comunidad nativa Tres Islas, Juana Payaba Cachique, se dispuso que se restituyan las instalaciones que protegen el acceso a las tierras de la comunidad y se deje sin efecto las investigaciones penales contra los dirigentes.